Hola, muy buenas tardes para todos. Quiero hacer un corto video tutorial acerca de cómo crear una contraseña fuerte, segura, sin fracasar en el intento y sobre todo sin que la olvidemos. La idea es hacerlo muy práctico y muy rápido. ¿Qué debe tener una contraseña para que sea muy segura? Debe tener números y caracteres, debe tener letras mayúsculas, debe tener letras minúsculas, debe tener mínimo 8 caracteres, preferiblemente de 12 a 16 caracteres. ¿Sí? Esto es clave porque ya les voy a explicar el por qué el número. Debe contener números, debe contener algún símbolo. Y si ese símbolo está ubicado en la mitad, muchísimo mejor. Entonces, yo desarrollé una técnica muy, muy rápida y muy sencilla que dicto a mis asistentes a los talleres de seguridad informática que he realizado. Y hay que partir por algo que se llama, o que yo denominé la contraseña maestra. Vamos a suponer que usted se llama Pedro Pérez. Ese es su nombre. La idea es construir una contraseña maestra con su nombre. Ahora, voy a hacer la salvedad de que aquí estoy mostrando la información. Porque una vez que construyamos la contraseña, ustedes van a ver la contraseña. ¿Sí? Uno de mis asistentes me decía, no, pero esa contraseña es muy fácil de romper. Y yo le expliqué, es fácil porque se le estoy mostrando cómo la construí. Pero si usted nunca hubiera visto el proceso de construcción, pues nunca va a conocer cómo funciona y cómo fue construida y sobre todo de dónde vienen los caracteres que la componen. Entonces, vamos a suponer que usted se llama Pedro Pérez. Una contraseña maestra podría ser esta. ¿Sí? Vamos a crearla así. Pedro Pérez. Esto es algo que cualquiera puede recordar. Realmente aquí solo estamos cambiando la primera E. Estamos cambiando la primera E. Voy a señalar aquí las que se cambian. Estamos cambiando la O por la arroba. Y estamos cambiando la primera E por un 3. ¿Sí? Realmente no es complicado. Y entonces, ¿cómo funciona el tema de la contraseña maestra? Esta contraseña maestra nos va a permitir usarse para los diferentes sitios donde estemos, porque la idea es tener una contraseña exclusiva para cada sitio. ¿Por qué? Porque si un atacante llega a obtener nuestra contraseña principal y la usamos en todos los sitios igual, pues va a tener acceso a todas nuestras cuentas. Entonces esto no es funcional ni seguro. ¿Qué es lo que podemos hacer con la contraseña maestra? Agregarle un número al final que sea fácil de recordar. Vamos a suponer que, por ejemplo, el año en el que estamos. Esto ya es una contraseña bastante fuerte que vamos ahorita a probar su fortaleza. Entonces, esta contraseña maestra, digamos que usted tiene cuenta en Gmail, la idea es que usted le ponga un modificador o algo que le identifique que esa contraseña es para Gmail. Pueden ser las dos primeras letras Gmail del sitio al cual uno le va a crear la contraseña maestra y se pega la contraseña maestra. Entonces, aquí estamos diciendo que Gmail va a tener G mayúscula, M minúscula, que me simboliza que es Gmail, y la contraseña maestra. Aquí tendríamos Facebook y la contraseña maestra, Twitter y la contraseña maestra, Mind Capital y la contraseña maestra, Instagram y la contraseña maestra. Si vemos, aquí estamos colocándole solo dos letras del sitio al cual le estamos creando la contraseña, pero puede ser la palabra completa. Sí, la palabra completa del sitio, o pueden ser cuatro letras. La idea es que sea fácil de recordar para nosotros.
De esta manera tenemos una contraseña fuerte y segura para cada uno de los sitios. Vuelvo y repito, muchos van a decir, no, pero esta contraseña es fácil de obtener, pero es fácil de obtener, pero porque se la estamos mostrando cómo fue construida. Pero una vez que usted allá en su casa con esta técnica construye la suya, pues nadie la va a conocer y la idea es que la contraseña usted no se la dé a nadie, ¿sí? Ahora, usted puede obviar este número colocando 4X, por ejemplo. Y usted ya sabe que esos 4 números son el año en el que estamos. Esa es otra técnica en que, si digamos alguien encuentra este documento y usted aquí le puso 4X, pero usted ya sabe que el año es 2020, entonces le pone aquí a todos las 4X y es algo que solo usted sabe. Usted sabe que esas 4X es 2020, o el año en que nació, o el año en que nació, se casó, en fin. Ahí puede ser un año que solo usted conoce. Y esa es una técnica muy sencilla de construir una contraseña fuerte y segura. Ahora, para validar qué tan segura es esa contraseña, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger una contraseña como la pone normalmente la gente, que es el nombre y el apellido, y vamos a validar la fortaleza de esa contraseña en un sitio que se llama passwordmeter.com, donde podemos probar la fortaleza de una contraseña. Entonces aquí pego yo la contraseña y me va a decir que la puntuación de esa contraseña es 0. Es una contraseña totalmente insegura. Ahora vamos a probar la contraseña maestra sola. Miren la fortaleza de la contraseña maestra sola. Ya vemos que es una contraseña muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene números, tiene mayúsculas, tiene minúsculas. El número de caracteres, perdón, aquí este es el número de caracteres. Tiene 14 caracteres, ¿sí? Cuando nosotros contamos aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caracteres, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que ya es una contraseña fuerte y si a eso le agregamos los 2 caracteres del sitio para el cual es construida, pues vamos a tener 16 caracteres. Entonces esta es una técnica que muy rápidamente nos permite construir una contraseña totalmente fuerte, segura y sin que la olvidemos. O sea, la podemos recordar muy fácilmente. Vamos ahora a probar la contraseña de Gmail, por ejemplo. Es una contraseña que tiene 16 caracteres. Si yo la pego acá, me va a decir que tiene una calificación del 100% y que es muy fuerte. Entonces, esta es una técnica muy sencilla. Quería hacer un video muy corto para explicarles cómo crear una contraseña fuerte y segura, la técnica completa, lo que debe contener y cómo usted puede controlar esta información en un archivo que obviamente no lo coloque ni en el correo electrónico ni en la nube. Es algo que usted debe tener en su casa. Si lo va a colocar en su computador, puede encriptar el directorio donde lo guarde. Voy a hacer otro video pequeño para explicar cómo uno puede encriptar un directorio para ponerle como un cifrado, un candado para que nadie pueda entrar a ese directorio. Y así de esa manera tener nuestras contraseñas seguras y sin olvidarlas, que es lo más importante. Gracias, eso era todo. En una próxima ocasión les traeré más tips.